Muy bien, comadres, compadres. Miren, aquí ya he terminado mi vuelta número 11. Y quiero que vean, porque la verdad es que luce muy, muy bonita. La puntada está preciosa. Vean nada más. Está chula, bonita. Eh, es el inicio. Todavía nos falta una hojita más. Aquí terminamos esta hojita. Vamos por otra. Que igual, nuevamente, hay un cambio. En este proyecto, sí vamos vuelta a vuelta, porque todo va cambiando. Ok, bueno, aquí ya saben que cerramos e iniciamos nuestras vueltas de la misma manera. Esta es la vuelta número 12, eh, esta que estamos iniciando. Se empieza igual, ya saben, estos bordes se van a respetar, se han ido respetando. Ahora vamos a hacer cinco cadenitas. Una, 2 3 4 5 cadenitas. Cargamos y vamos a hacer. Algo parecido a lo que hicimos en la vuelta número 9, que es sacar la V. En este primer punto que tenemos que va en relieve, se toma y hacemos un punto alto, una cadenita, en el mismo lugar un punto alto, dos cadenitas, una y dos. Cargamos y el mismo punto lo tomamos en relieve. Ok. Cargamos el segundo punto de forma normal, el tercero en relieve, ahora en espejo, dos cadenitas, una y dos. Cargamos en este mismo punto, lo tomamos por la parte de atrás y de forma normal, y vamos a hacer nuestra V. Un punto alto, una cadenita. Y en el mismo lugar, un punto alto. Okay. Ahora, cinco cadenitas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Esto es lo único que cambia. Cargamos, saltamos nuestra hojita y nos vamos a lo que son nuestros bordes o margen. Un punto alto en relieve, un punto alto normal, un punto alto en relieve. Tres cadenitas. Oh, ya desenfocó. Tres cadenitas. Una, dos, tres. Y repetimos. Un punto alto en relieve. El segundo normal. Y el tercero en relieve. Bien. Y vamos a repetir esto. ¿Sí? 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5. Cargamos, nos vamos hasta lo que es esto en el primer punto: un punto alto, una cadenita y un punto alto. Ok, dos cadenitas, 1 y 2, cargamos, punto alto en relieve. Punto alto normal, punto alto en relieve, una, dos cadenitas y en el mismo lugar mi V. Una cadenita en el mismo lugar mi otro punto alto. Okay, y cinco cadenitas, una, dos, tres, cuatro y cinco. Cargo y repito, ok. Vamos a repetir esto por toda la vuelta. Les repito, es la vuelta número 12 y regreso. Muy bien, comadres, compadres. Aquí he terminado mi vuelta número 12, sí. Y vamos a empezar a hacer eh, esta tercera hojita. Ya este, este es en donde nace. Vamos a comenzar y nuevamente hay cambios. Cada una de nuestras vueltas ha sido diferente, por eso ha sido un poquito largo nuestro video. Así que vamos a comenzar. Vamos a subir con una, dos, tres cadenitas que sustituye a este punto alto. Cargo, tomo este punto en relieve. Aquí teníamos tres cadenitas. Ahora van a ser cinco. Una, dos, tres, cuatro y cinco cadenitas. Cargo y tomo la otra parte de mi margen. Punto alto en relieve, punto alto normal y punto alto en relieve. Ok, ahora vamos en la parte de las hojitas. Una, dos, tres cadenitas. Cargamos en donde tenemos esta V que es en donde nace nuestra hojita. En este primer punto hacemos un punto alto dentro. Dos puntos altos, uno y dos. Y en este segundo punto de la V, mi cuarto punto alto. ¿Ok? Y una, dos, tres cadenitas. Cargamos. Esta es la parte donde es como el tallo. Punto alto en relieve. Punto alto normal. Y punto alto en relieve. ¿Okay? Ahora vamos a repetir esto. Tres cadenitas. Una, dos y tres. Cargo, estamos en la V. Punto alto. Dentro de la V donde tenemos la cadenita, dos puntos altos. Uno. Dos. Y en el otro punto de la V, un punto alto. ¿Okay? Ahora tres cadenitas, una, dos y tres. Cargo y vamos a lo que es nuestro margen. Punto alto en relieve, punto alto normal y punto alto en relieve. Ahora cinco cadenitas: una, dos, tres, cuatro y cinco cadenitas. Cargamos y nuevamente punto alto en relieve, punto alto normal y punto alto en relieve. ¿Okay? Y aquí tenemos la hojita. Vamos a repetir lo que ya hicimos en este espacio: tres cadenitas, cuatro puntos altos, tres cadenitas, lo que corresponde al tallo tres cadenitas, cuatro puntos altos, tres cadenitas y repetimos. ¿Ok? Esto es lo que vamos a estar haciendo por toda la vuelta. Una vez que terminemos, regreso. Muy bien, mis hermosísimas. Vean qué chulo de bonito que se ve. Se ve preciosa. Se ve preciosa. Está chula de monita. Bueno, ya tenemos la vuelta número 13. Vamos con la vuelta número 14, que, bueno, para variar, vuelve a cambiar. Entonces, una... Dos, tres cadenitas que sustituye a un punto alto, cargamos, prendemos, punto en relieve. Ahora, aquí donde tenemos nuestras cinco cadenitas, hacemos una, dos, tres, cargo y en el punto de en medio prendemos y hacemos un punto alto. ¿Ok? Nuevamente tres cadenitas, una, dos, tres, cargamos y punto en relieve. un punto alto normal punto alto en relieve y llegamos a nuestro hojita. ahora van a ser dos cadenitas una y dos cargo los cuatro puntos los cerramos juntos en un tiempo el primero se queda en espera cargamos tomamos el segundo Cargamos, tomamos el tercero, cargamos y tomamos el cuarto. Ok, tenemos 1, 2, 3, 4 puntos en espera y ahora sí los cerramos juntos y 5 cadenitas: 1, 2, 3, 4 y 5. Cargamos estos puntos como se presentan. El primer punto alto lo tomamos en relieve, el segundo de forma normal, el tercero en relieve. ¿Okay? Cinco cadenitas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Cerramos nuestros cuatro puntos en un solo tiempo. Uno. Dos, tres y cuatro. ¿Ok? Cerramos en un solo tiempo y hacemos dos cadenitas, una y dos. Cargamos y nuevamente estamos en lo que es nuestro margen. Tomamos el primer punto en relieve. El segundo, de forma normal. El tercero, en relieve. Tenemos las cinco cadenitas. Una, dos, tres. Cargo y en la de en medio, prendo. Punto alto. Una. Dos, tres, cargo y repetimos. Una, un punto en relieve, un punto alto normal y un punto alto en relieve. ¿Ok? Esto es lo que vamos a estar repitiendo. Ya con esto terminamos la tercera hojita. ¿Sí? Vamos a continuar. Muy bien, mis hermosísimas y mis guapetones compadres. Bueno, eh, ya en esta ocasión hemos terminado nuestra vuelta, que es la número 15, me parece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14, perdón. Vamos con la vuelta número 15 va a volver a cambiar. En esta ocasión ya vamos a dejar este espacio y nos vamos a ir con punto deslizado aquí a donde hicimos este puntito alto. Así que ya saben, con mucho cuidado para que quede muy fino, nos vamos a este punto. Después son tres cadenitas, así que hacemos tres puntos deslizados. Uno. Dos tres puntos deslizados. Tomamos un cuarto aquí en donde tenemos el punto alto. Y bueno, aquí vamos a comenzar nuestra vuelta número 15. Vamos a subir una, dos, tres cadenitas que sustituyen a un punto alto, un segundo punto alto. Un tercer punto alto. Todo esto en el mismo lugar, ¿ok? Vamos a hacer un abanico. Dos cadenitas, una y dos. Cargo, prendo, punto alto, número uno, punto alto, número dos, y punto alto, número tres. ¿ok? Así estamos. Ahora vamos a hacer dos cadenitas, una y dos cadenitas. Aquí viene nuevamente otro cambio. Muy bien, miren. Ahora, estos puntos se van a tomar igual, solamente que vamos a hacer doble lazada, puntos altos, altos de doble lazada. Tomamos doble lazada, prendemos igual en relieve por abajo y lo pasamos. Uno, de dos en dos vamos cerrando nuestro punto. Ok. Este punto alto va a ser también un punto alto doble, pero se teje normal. Estos quedan más larguitos y ahorita van a ver cuál va a ser el efecto. Doble lazada en relieve y de forma normal. Ahora vamos a hacer cinco cadenitas: una, dos, tres. 4, 5, 6, perdón, 6 cadenitas. 6. Cargo y estos los tomamos de forma normal. Punto alto en relieve, número 1. Punto normal. Y mi segundo punto alto en relieve. Nos damos cuenta que brincamos nuestra hojita. Seis cadenitas, una, dos, tres, cuatro, cinco y seis cadenitas. Y doble lazada, tomamos el punto en relieve, cerramos uno, doble lazada, punto alto en relieve, digo punto alto normal, doble lazada y en relieve el tercer punto. Ok, aquí estamos. Esto se va a ir cerrando. Ahora estamos aquí en donde tenemos, se juntan los dos, el los dos margen que siempre estuvimos haciendo, pero aquí ya empieza a separar con ese punto. Así que hacemos una, dos cadenitas, cargamos punto alto normal y hacemos. Tres puntos altos, uno, dos, tres puntos altos normal, una, dos cadenitas, cargo en el mismo lugar tres puntos, uno, dos y tres, okay, ahora dos cadenitas. Una y dos, dos cadenitas. Doble lazada. Estamos nuevamente en nuestro borde. Y repetimos. ¿Ok? Esto es lo que vamos a estar repitiendo, mis hermosísimas, mis guapetones, por toda la vuelta. Yo sé que es un proyecto eh, largo porque vamos vuelta a vuelta. ¿Ok? Pero va a quedar muy chulo y bonito. ¿Ok? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis cadenitas, cargamos y estos de forma normal, estos no van de doble lazada. Ok, bueno, ya si tienen una duda, regresan un poquito. Voy a terminar esta vuelta y regreso. Muy bien, mis hermosísimas. Ay, qué chula, qué chula, qué chula, qué chula de bonita. Ya ven cómo se empieza a hacer esta parte sea preciosa me está encantando en verdad que me está encantando estoy fascinada estoy fascinada bueno vamos a terminar esta vuelta que es la vuelta número 15 hacemos una dos cadenitas y en la primera en la segunda en la tercera cadenita de inicio prendemos y unimos con un puntito deslizado ok para la vuelta número 16 bueno en este punto donde cerramos vamos a subir una, dos, tres cadenitas. En el mismo lugar vamos a hacer un punto alto. Y sin hacer cadenita cargamos y entramos en donde tenemos este abanico. Y lo vamos a repetir, tres puntos altos. 1 2 3. tenemos estos dos puntos altos en este primer punto, tres puntos altos una, dos cadenitas cargamos en el mismo lugar dentro de nuestro abanico otros tres puntos altos. 1 2. Y tres, muy bien. Ahora sin hacer cadenita, cargamos y en este último punto prendemos y hacemos un punto alto, cargamos en el mismo punto otro punto alto. Ok, va a quedar como una V, pero sin, sin cadenita. Bueno, ahora Vamos a hacer una, dos, tres cadenitas de separación, doble lazada y estamos en lo que es nuestro margen. Este va ahorita ya con doble lazada. Prendemos punto alto en relieve de dos en dos: uno, dos, tres. Ok, doble lazada, este punto normal. Doble lazada y este en relieve. ¿okay? Es lo mismo, pero con doble lazada. Ahora, una, dos, tres, cuatro cadenitas solamente, ya no seis, cuatro. Y este punto alto en relieve normal de una lazada. Cargamos este punto de forma normal. Y un punto alto en relieve. Ok, ahora cuatro cadenitas: una, dos, tres, cuatro cadenitas. Doble lazada, punto alto en relieve, doble lazada, punto alto normal. Doble lazada y punto en relieve. Okay. Ahora. Vamos. Nuevamente vamos a hacer lo que hicimos aquí. Pero vamos a hacerlo completo. Tres cadenitas. Una, dos y tres cadenitas. Cargamos. En este primer punto hacemos dos puntos altos de una lazada, uno y dos, ¿ok? Cargamos y vamos al centro y hacemos otro abanico, tres puntos altos, una, dos cadenitas, cargamos tres puntos altos. 1 2 3 Sin hacer cadenita cargamos en este último punto, prendemos y dos puntos altos. 1 y 2. ok 1 2, tres cadenitas Doble lazada y vamos a repetir lo que es nuestro margen. ¿Ok? Son puntos altos dobles. Bueno, vamos a continuar. A ver qué chulada. Vamos, vamos terminamos, regreso. Muy bien, mis hermosísimas comadres, mis guapetones compadres. Bueno, aquí estoy terminando mi vuelta número 16. Y vamos a cerrar, ¿ok? Terminamos con nuestros cuatro cadenitas, los puntos del borde o del margen, tres cadenitas y prendemos en la primera, en la segunda, en la tercera cadenita de inicio, ¿ok? Unimos con un punto deslizado. Ahora, en este primer punto vamos a hacer una, dos, tres cadenitas. Cargamos en el mismo lugar un punto. ¿Sí? Para que parezca una V. Y en el siguiente punto vamos a hacer un punto alto. Creo que quedó muy apretado. Ahí está. Hacemos un punto alto normal. ¿Ok? Entonces ahora tenemos tres. Sin hacer cadenita, cargamos y vamos a nuestro abanico y lo repetimos. Abanico sobre abanico. Tres puntos altos, uno, dos y tres. Dos cadenitas, una, dos. Cargamos y tres puntos altos en el mismo lugar. Uno, dos. Y tres. ¿Okay? Ahora cargamos. Aquí tenemos esta V. En el primer punto hacemos un punto alto. Cargamos. Y en este segundo, dos puntos en el mismo lugar. Punto alto, uno, sin hacer cadenita, un segundo punto. ¿Okay? Ahora van. Tres cadenitas. Una, dos, tres. Doble lazada. Prendemos en lo que es el margen. Punto en relieve. Doble lazada. Punto normal. Doble lazada. Y punto en relieve. Okay. Ahora, dos cadenitas. Una. Y dos. Ahora, estos tres puntos que tenemos de lo que es nuestras hojitas, los vamos a cerrar. ¿Cómo los cerramos? Cargamos, tomamos el primero en relieve, se queda en espera, cargamos, el segundo se teje de forma normal y el tercero en relieve. Okay. Y ahora sí, lo cerramos juntos. Dos cadenitas, una y dos. Doble lazada y mis puntos en relieve. Son puntos dobles de doble lazada. Doble lazada, el punto normal. Doble lazada y en relieve. Ok. Ahora, nuevamente estamos aquí. Tres cadenitas. Una, dos, tres. Cargamos. Vamos a repetir exactamente lo que hicimos aquí. En este primero, dos puntos altos. Uno. Y dos, cargamos en el segundo, uno, sin hacer cadenita, abanico sobre abanico, tres puntos, uno, dos, tres, una, dos cadenitas, cargamos en el mismo lugar, uno, Dos y tres. ¿Ok? Sin hacer cadenita, vamos a donde tenemos la V. El primero, un solo punto. Y en el último, dos puntos. Uno y dos. ¿Ok? tres cadenitas, uno, dos, tres y repetimos doble lazada, punto alto en relieve, punto normal y punto en relieve. ¿Okay? Aquí nuevamente nos toca nuestra disminución. Dos cadenitas y estos puntos los vamos a tejer juntos. En espera, en espera el segundo y con el tercero cerramos todos los puntos. Ok, dos cadenitas y así vamos a continuar toda esta vuelta. Regreso. Muy bien mis hermosísimas y mis guapetones estamos terminando nuestra vuelta número 17 así que vamos a hacer una dos cadenitas y en la primera en la segunda en la tercera cadenita de inicio son dos son tres cadenitas perdón y en la tercera cadenita de inicio prendemos y unimos con un punto deslizado ok. Ahora, para la vuelta número 18, vamos a subir una, dos, tres cadenitas, cargamos. En el segundo punto de estos tres que tenemos, vamos a hacer dos puntos altos. Uno y dos. Ya saben que van sin cadenitas. ¿Ok? Y en el tercero, uno. Ahora bien, tenemos cuatro puntos. Cargamos dentro de nuestro abanico, vamos a hacer otro abanico. Tres puntos altos, uno, dos, tres, una, dos cadenitas. Cargamos y hacemos tres puntos más en el mismo lugar. Uno, dos, y tres. Bien, este es nuestro abanico. En los tres puntos que tenemos aquí, nuevamente en el primero un punto alto, en el segundo dos, ok, y en el tercero y último punto un solo puntito alto. Ok, tenemos nuevamente cuatro. Una, dos, tres cadenitas. Cargamos aquí donde tenemos nuestros puntos en relieve eh, y que son puntos altos dobles de dos lazadas. Tomamos doble lazada. El primero lo tejemos normal en relieve, como se presenta. Doble lazada. Tomo el punto central. Pero lo dejo en espera. Doble lazada, tomo el tercer punto que también es en relieve, lo tomo en relieve. Y ahora sí, cierro mis puntos juntos. ¿Ok? Así va a quedar. Ahora, una, dos cadenitas y repetimos. Estos dos primeros puntos los vamos a cerrar juntos. Este va en relieve, en relieve. Doble lazada, lo tomamos, se queda en espera. Doble lazada, normal, y cerramos juntos, cargamos, doble lazada y este en relieve. ¿Okay? Ahora sí, ya, ya se está cerrando por completo este dibujo. Ahora repetimos lo mismo que hicimos aquí. Iniciamos con tres cadenitas: una, dos, tres. Cargo en el primer punto, hago un solo punto alto. En el segundo, dos, uno. Y dos. Y en este tercero, un solo punto. Sin hacer cadenita, cargo y voy a mi abanico y lo respeto. Abanico sobre abanico. Que son tres puntos altos. Dos. Tres. Una. Dos cadenitas. Cargamos en el mismo lugar otros tres puntos altos. Uno. Dos y tres. Sin hacer cadenita, cargamos, vamos a donde tenemos los tres puntos. En el primero, uno, un punto alto. En el segundo, dos puntos altos. Uno, dos. Y en este tercero, un punto solito. Okay. Tres cadenitas, uno, dos tres y vamos a repetir. ¿Ok? Aquí el primer punto. Lo que hicimos aquí, ya vamos cerrando nuestro motivo. Doble lazada, el primero se teje completo, el segundo y el tercero se cierran juntos. Y bueno. Esto es lo que vamos a hacer por toda la vuelta. Muy bien, mis hermosísimas y mis guapetones. Bueno, estamos terminando nuestra vuelta número 18. Y bueno, ahora vamos con la vuelta número 19. Antes quiero que chequen, quiero mostrarles algo. ¿Sí? Ahora este motivo que estamos iniciando va a ser como el central y estas son nuestras orillas. Ok, esto para explicarles la siguiente vuelta. ¿Sí? Si, si, si nos damos cuenta, estas son las hojitas que hicimos y de aquí están haciendo este motivo. Bueno, vamos a iniciar. Vamos a subir con tres cadenitas: una, dos, tres. ¿sí? Cargamos y en este mismo punto vamos a hacer dos puntos altos más. Ok, es decir, en un punto vamos a tener tres puntos altos. Uno y dos, ¿Ok? ahora una cadenita de separación, cargamos y en estos puntos que tenemos, uno, dos y tres, un punto alto sobre cada punto alto, uno, dos Y tres. Bien. Ahora dos cadenitas de separación. Una, dos. Cargamos y hacemos nuestro abanico. Uno, dos, tres puntos altos. Una, dos cadenitas y en el mismo lugar. Uno, dos y tres puntos altos, ¿ok? Bueno, ahora, una, dos cadenitas de separación, cargo y miren, estos tres puntos, vamos a hacer punto sobre punto. Es uno, dos, y tres, tres puntos altos. Ahora hacemos una cadenita de separación, cargamos y en este último punto, igual que aquí, vamos a hacer tres puntos altos. Uno, dos y tres. ¿Ok? Ahora. <coughs> Una, dos, tres cadenitas de separación, cargamos y estos dos puntos, ven que estos los cerramos juntos, ya son de, de mi motivo. El primero, igual, doble lazada y lo tomamos en relieve. Sin hacer cadenita, cargamos y este lo tomamos en relieve también. Doble lazada se convirtió en un punto, pero se va a tomar en relieve. ¿Ok? Ahora, sin cadenita de separación, cargamos doble lazada y hacemos lo mismo con estos puntos. Los tomamos en relieve, hacemos un punto alto doble, doble lazada y el siguiente también. Tres cadenitas, uno, dos, tres, y ya tenemos el motivo completo. Vamos a hacer este nuevamente para que lo hagamos juntos. Cargamos y en este punto, en este primer punto, vamos a hacer tres puntos altos. Uno. Y tomando una lazadita voy a tratar de, de prender para tener dos lazaditas y no nos quede muy forzado. Uno, dos, tres puntos altos una cadenita y me quedan tres puntos altos, punto sobre punto. Uno, dos y tres. ¿Ok? Una, dos cadenitas, cargo mi abanico, tres puntos altos. Uno, dos, tres, tres puntos altos. Una, dos cadenitas y tres puntos altos. Uno, dos, tres. Ok, dos cadenitas y repetimos. Dos cadenitas. Aquí los tres primeros puntos se toman juntos. Uno, digo, uno en cada punto. Dos y tres. ¿Okay? Una cadenita de separación. Y en este último punto, tres puntos altos. Uno, dos y tres. Bien. Bueno, lo demás ya se repite. Solamente, nuevamente, les quiero mostrar. En las orillas... De este motivo en esta vuelta van a llevar tres puntos, tres puntos. Sí, aquí ya estamos terminando de cerrar esta hojita. Nuevamente en las orillas, tres y tres. Así vamos a continuar toda la vuelta. Muy bien, comadres, compadres, estamos terminando nuestra vuelta número 19. Bueno, de hecho, ya la terminé y ahora, bueno, vamos a volver a hacer un, un pequeño cambio. En este primer punto, ¿sí? Que recuerden, es el que está, son los de las orillas. Es en donde vamos a tener cambios, ¿sí? Tenemos las hojitas, aquí se abrió. En el primero y en el último punto vamos a tener algunos cambios. Vamos a subir en este, una, dos, tres cadenitas. ¿Recuerdo? Es la vuelta número 20. En este mismo, un punto alto. ¿Sí? Tenemos dos. Y en el siguiente punto, un solo punto. Uno. Y en el tercero, un punto. En la vuelta anterior teníamos una cadenita de separación. Ahora vamos a poner una y dos. ¿Ok? Y de este lado, nada. ¿Sí? Punto sobre punto. ¿Ok? No va a haber modificación. Uno. Dos. Y tres cadenitas, ok. Nuevamente dos cadenitas de separación: una, dos. Cargamos y vamos a donde tenemos nuestro abanico. Y vamos a hacer abanico sobre abanico: uno, dos, tres puntos altos una, dos cadenitas cargamos en el mismo lugar, tres puntos altos, uno, dos y tres, ok? ahora, dos cadenitas de separación, una y dos. junto a nuestro abanico tenemos tres puntos que se respetan, va a ser punto sobre punto. uno, dos. Y tres, ¿ok? Ahora teníamos una cadenita, también hacemos una y dos cadenitas, sí. Cargamos en este primer punto un punto alto, en el segundo otro punto alto y en este tercero dos puntos altos, ¿ok? Uno y dos, bien. Aquí van, vamos a hacer tres cadenitas de separación. Una, dos, tres. Y vamos a terminar de cerrar nuestra hojita. Después de los tres puntos altos, estos dos los vamos a tomar juntos. Primero hacemos doble lazada, los tomamos juntos y cerramos nuestro punto. Bueno, uno, dos, se queda en espera. 1, 2, tomamos los dos, cerramos. 1, 2, y los dos puntos los cerramos juntos. Ok. Ahora, 1, 2, 3 cadenitas, cargamos y vamos a repetir lo que hicimos aquí. Ok. En el primer punto van dos puntos altos. 1 y 2 punto sobre punto, para que tengamos de esta manera cuatro puntos altos. ¿Sí? Una, dos cadenitas, punto sobre punto. Uno, dos y tres. Muy bien. Y bueno, ya estamos en esta parte. Vamos a continuar así por toda la vuelta.